cómo desarrollar esta capacidad de organizaciones inteligentes en las organizaciones. Entonces, ¿de dónde viene el concepto? Bueno, ya les dije un poquito de historia que tiene que ver con inteligencia de negocios, sí, tiene que ver con inteligencia emocional, con inteligencia de grupos, y también tiene mucho que ver con este concepto de Peter Senge, que es las Learning Organization, o las organizaciones que aprenden. Cuando todo el mundo estaba vuelto loco con este cambio de paradigma de los activos intangibles, a nivel mundial había muchos grupos de investigadores que estaban trabajando en este nuevo paradigma del conocimiento. ¿Cómo se mide el conocimiento? ¿Cómo se gestiona el conocimiento? Pues Peter Senge pone unas bases muy interesantes y dice, lo que realmente necesitan las organizaciones para competir en estos entornos dinámicos, cambiantes, volátiles, inciertos, es una capacidad de aprendizaje. Entonces, él empieza a desarrollar modelos y teorías para identificar qué tanto pueden aprender las organizaciones, no como personas, sino como colectivos. Entonces, sienta unas bases muy interesantes en toda esta parte del aprendizaje, desde el individual hasta lo colectivo, y cuáles son las mejores prácticas para lograrlo, cuáles son las herramientas que ayudan esto. Y inminentemente converge con la parte sistémica, con el pensamiento sistémico, y entonces algo básico que establece Senge en su concepto es: una organización no puede aprender si no tiene un enfoque sistémico. Una organización no puede aprender si no es capaz de conectar todas sus partes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas jerarquías tradicionalmente, en forma de una jerarquía piramidal, solamente tienen flujo de información en un sentido, entonces se dificulta mucho el aprendizaje colectivo, se hacen silos en las organizaciones, entonces la parte que se carga de las operaciones o la producción tiene una visión de la empresa, del fenómeno que está sucediendo, la parte comercial otra, la parte financiera otra y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo romper ese paradigma? ¿Cómo lograr que las organizaciones puedan aprender con un enfoque sistémico? Pues es desarrollando estas capacidades en las personas y adaptando las estructuras organizacionales a estos nuevos paradigmas. ¿Dónde converge esto con la inteligencia? Es que él se enfocaba en el aprendizaje y otro concepto de inteligencia muy poderoso que fue desarrollado desde la parte de neurociencia, desde la parte cognitiva y luego inminentemente llegó a la parte tecnológica y de inteligencia artificial. Todos estos modelos de inteligencia artificial se basan en un ciclo de refuerzo, de feedback, que considera tres momentos de inteligencia, que es los sensores o recolecta de datos, el análisis o hacer sentido de los datos y la actuación en consecuencia o la capacidad de hacer un deployment o despliegue de las cosas. Entonces, aquí es donde convergen y pues eso es lo que estuvimos trabajando en parte de mi disertación doctoral. Yo he hecho la aplicación de estos modelos pues durante 20 años. Yo empecé a desarrollar estos modelos en el año 2000, precisamente cuando tuve mi grado de máster en tecnología de información y mi especialidad en gestión de conocimiento. Y eso es lo que queremos compartirles en este programa. Queremos compartirles, a mí lo que me toca es la parte académica, metodológica. A pesar de que tengo un pie en la consultoría durante 30 años, como bien lo mencionó Daniel, yo no me considero académico, yo me considero practitioner, consultor realmente. Pero bueno, tengo también las credenciales y los grados. De hecho, esa fue una de las motivaciones por las cuales estudiar el doctorado, ¿no? Porque en la industria el doctorado no se capitaliza directamente. Es decir, como consultor realmente no se requiere un grado de doctor. Pero sí, el objetivo fue aportar algo también a la ciencia, ¿verdad? Hacer poner mi granito de arena al conocimiento y no solamente copiar de lo que otros hacen, sino pues poner algo nuevo, algo innovador, algo diferente, y para eso hice mi disertación doctoral. Entonces, a mí lo que me toca compartirles en este programa es la parte académica de conceptos, así como se los platiqué ahorita, qué es el Learning Organization, qué es una Intelligent Organization, cuáles son los componentes, cuáles son los conceptos, cómo juega el enfoque sistémico en todo esto. Y bueno, el primer módulo está muy orientado en esto. El segundo módulo está orientado a los casos de éxito, casos de aplicación, en donde Martín
Ahorita le voy a, en breve le paso la palabra para que nos pueda explicar un poquito más a detalle de lo que nos va a estar compartiendo en este programa. Y también el maestro Carlos Rodríguez nos va a apoyar en una parte de networking y de diagnóstico, un workshop en donde él también, pues coincidimos también en la maestría, él también estudió la maestría, ese programa junto conmigo, y después estuvimos colaborando, hemos colaborado en varios proyectos. Entonces, él, la parte que va a compartir con ustedes es ya una parte, después de haber visto la teoría y los casos, una parte muy hands-on, muy de taller, muy de diagnóstico. Vamos a aplicar un instrumento para que ustedes puedan ver en dónde está parada la organización, la empresa de ustedes, y cómo poder hacer un plan de desarrollo de estas competencias. Son cosas, son conceptos complejos, son cosas que no se logran de la noche a la mañana, por lo mismo de que impactan a toda la organización, pero definitivamente pues el punto de arranque es identificar, hacer un diagnóstico y empezar a trabajar en ello. Si no se hace por lo menos ese esfuerzo, difícilmente pues se podrá lograr todo lo demás. Y además, también les vamos a platicar de metodologías ágiles para que estos proyectos puedan hacerse, desarrollarse más rápido y tener resultados más rápidos, que es el nuevo paradigma también de desarrollo. Como yo me gradué en el 90 de Ingeniero de Sistemas Computacionales, a mí me enseñaron el modelo waterfall de cascada, ¿verdad? Que no podías empezar a programar ni a desarrollar mientras no estaba el análisis completo y el diseño. Y bueno, por eso los proyectos se llevaban mucho tiempo, pero ahorita las metodologías ágiles nos permiten hacer quick hits en un mes, tres meses, y eso ayuda, nos ayuda mucho. Entonces es parte también de lo que veremos aquí en el programa, cómo todo esto que estamos viendo, pues abordarlo de una perspectiva agile, ¿no? Entonces, Martín, les presento a Martín Herrera. Ya Daniel Maranto también nos hizo el favor de dar una breve introducción. Martín, te paso la palabra para que nos comentes un poquito también de tu historia y trayectoria y nos compartas en este contexto del programa qué quisieras compartir con los participantes. Adelante, Martín. Gracias, Gilberto. Pues bueno, vengo de trabajar con Cemex 34 años y el año pasado inicié la aventura en el tema de consultoría. Y bueno, la idea de en este programa compartirles, pues van a ser varios ejemplos de cómo en los últimos 20 años trabajando para esta compañía, desarrollamos plataformas para compartir conocimiento, como las redes, que le llamamos redes globales y funcionales, son unos mecanismos para evolucionar el modelo de negocio de la compañía. Algunos ejemplos de cómo tener también esa agilidad para incorporar nuevo talento con distinciones que se requieren en el momento, como el tema de digital. Y sobre todo también compartir mucho de lo que hicimos en la cátedra de investigación con el TEC de innovación abierta, donde el propósito era llevar a cabo proyectos de investigación, muchas veces exploratorios, pero también muchos de ellos de manera aplicada. Y todo eso, meterlos en un proceso ya institucional que le llamamos el Capture to Capitalize, que significa tener ese conocimiento, ya sea interno o externo, adecuarlo, potenciarlo, compartirlo y finalmente capitalizarlo en nuestra propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces van a ser varios ejemplos que vamos a compartir durante este programa. No sé si por el momento, Gilberto, es suficiente. No, excelente, Martín, muchas gracias. Sí, yo creo que es suficiente. Voy a pasar unas filminas que el equipo de educación ejecutiva desarrolló para comunicar y puntualizar algunos aspectos del programa, y terminando yo de compartirles estas filminas, pues abrimos a un espacio de preguntas que pudieran tener, o dudas o cuestiones, que también Brenda por ahí mandó un mensaje en el chat, y nos va a apoyar a gestionar estas preguntas, y con gusto las podemos ir resolviendo después. Entonces, a manera nada más de recapitular y de reforzar algunos conceptos, déjenme
darles un poquito más de información, que muy seguramente ya también la tienen, ¿no? La idea de este programa, ¿cuáles serían los takeaways o lo que estamos buscando que se lleven con este programa? Primeramente, acelerar el cambio tecnológico. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, de que los casos que vamos a ver, pues son diferentes adopciones de tecnología en diferentes casos de negocio, diferentes industrias, y que también ustedes puedan aplicar este conocimiento de manera inmediata como iniciativas dentro de sus organizaciones. Pero también crear un diagnóstico, lo que vamos a hacer con Carlos Rodríguez, que se disculpa con ustedes, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero él nos va a estar apoyando en esta parte del instrumento, en donde va a ser algo mucho de networking, para que puedan compartir con los demás participantes y también con líderes de proyectos de otras industrias y saber en dónde están parados, ¿verdad? Cuáles son las áreas de oportunidad y a lo mejor cuáles podrían ser los quick hits para tener resultados basados en una metodología ágil, pues en un trimestre, por ejemplo, ¿no? Pero sin perder esa visión de largo plazo, que realmente esa es una de los, yo creo que las ideas principales de este programa, que el concepto de organización inteligente realmente lleva años lograrlo con pasos firmes, ¿verdad? Para ir creando esta capacidad organizacional, porque abarca toda la organización y toda la empresa a lo largo y a lo ancho. Definitivamente, este plan de transformación que es resultado del diagnóstico, pues tiene un componente de inteligencia competitiva, porque les decía, una de las dimensiones de la inteligencia organizacional, pues tiene que ver también con recopilación de datos y análisis de datos. Y queremos hacer este networking definitivamente, que las personas que participen aquí no solamente estén escuchándonos como ponentes, darles un contenido, sino buscamos realmente hacer una red, que es un principio pues de gestión de conocimiento, socializar el conocimiento y poder encontrar también áreas de oportunidad y de colaboración. ¿A quién está dirigido? Ahorita estamos detectando que pueden ser directores de diferentes áreas funcionales. Lo importante es que sepan cómo conectar, por ejemplo, la parte de marketing con la parte de operaciones, la parte de operaciones con la parte de finanzas, etc. Podrían ser gerentes en a lo mejor empresas que son muy grandes, pues a lo mejor los gerentes también ya tienen suficiente campo de acción para poder aprovechar esto en el cambio de la transformación organizacional, directores de área, directores de tecnología e información, obviamente también los que estén enfocados en llevar esta transformación de las empresas. Muchas empresas están evolucionando a poner estos puestos de transformación como puestos de primer nivel. Entonces, para no cargarles el trabajo a las personas que están operativamente, que tienen a su cargo un área, muchas veces están creando estas oficinas de transformación que se enfocan única y exclusivamente en estar capitalizando estas oportunidades de negocio. ¿Cuál es el modelo educativo? Queremos que sea muy experiencial. Si bien es importante poner las bases, lo que me toca a mí, poner las bases al principio de los modelos, pero lo vamos a hacer de manera muy práctica también. A mí no me gusta estar profundizando mucho en la teoría si no tiene un caso de aplicación. Entonces, aún la parte que voy a ver yo de modelos, les voy a estar platicando muchos de los proyectos que yo he realizado y cómo se aplican, y podemos estar viendo también cualquier reto que ustedes vean en su propia organización, incluso en el primer módulo, que en teoría es un poco más académico. Vamos a tener el taller de autodiagnóstico, como les decía, que tendrá como entregable final también un plan de implementación, y vamos a ver diferentes, como bien lo comentaba Martín, compartirles diferentes proyectos de transformación y aprendizajes que han sido documentados de esas aplicaciones. Entonces, el programa tiene tres módulos. El módulo 1 es la parte de modelos. Aquí, pues lo que les platiqué ahorita brevemente, van a aprender a conectar todas las áreas de la empresa. Ese es el punto importante de partida. Entonces, no importa que ustedes estén en un área funcional actualmente de la empresa, lo que sí vamos es abrir ese mindset o esa visión a que sea de la organización completa y ver cómo ustedes impactan a las otras áreas y las otras áreas les impactan a ustedes. Aquí veremos el concepto este de inteligencia organizacional ya más profundidad y los diferentes modelos y herramientas de pensamiento sistémico.
Entonces, esa es la primera parte del programa, el primer módulo. Después nos vamos a los casos de éxito, que aquí Martín ya nos explicó de qué se trata. Obviamente, cómo detectar estas tecnologías disruptivas y cómo hacer un uso eficiente dentro de la organización, cómo aterrizar esta aplicación. Incluso algo que comentó él, muy importante, desde el talento, ¿verdad? Desde el capital que se requiere dentro de la organización para hacer la adopción de la tecnología. Eso es algo importante porque sí, a mí también me ha tocado ver que muchas organizaciones quieren transformarse con el mismo talento sin capacitarlo y probablemente no funciona porque son otras habilidades las que se requieren, otro mindset, ¿no? Otra forma de pensar y de procesar el conocimiento. Y finalmente, Carlos Rodríguez, que está actualmente liderando un proceso de transformación en De Acero. Él también estuvo colaborando por Cemex muchos años. Ahora tiene esta responsabilidad en De Acero y nos va a ayudar a aplicar los conocimientos adquiridos tanto de manera teórica o de modelos con los casos para aplicar un instrumento de diagnóstico y con base a los resultados e interpretación de este instrumento, pues dar pie o formalizar o diseñar un plan de acción, una estrategia de todo un proyecto de transformación de una organización tradicional a una organización inteligente. Muy bien. Entonces, hasta aquí era la información que les queríamos compartir. Entonces, me gustaría abrir, no sé si hay alguna pregunta, Brenda, para que la podamos contestar, ya sea un servidor, Daniel, Martín o tú. Adelante. Muchas gracias, doctor Gilberto. Ahorita no hay preguntas en el chat, pero sí me gustaría invitar a los participantes a exponer algún comentario, alguna duda o inquietud en relación. No sé si gustan levantar mano o abrir simplemente su micrófono. Yo tengo una, si me permiten, Brenda. Bien interesante, Gilberto, Martín, lo que han compartido. Aquí una pregunta que yo tengo es, ¿cómo en su experiencia se puede ayudar a romper la resistencia al cambio, aunque sea un término que se haya muy aplaudido, pero cuando estás buscando vas a tomar decisiones más basadas en datos, más en ciencia, más en inteligencia, como tú bien lo llamas, siempre hay una parte de la intuición, ¿verdad? Pero romper esa, así lo hemos hecho siempre, ¿cómo en su experiencia, cómo se maneja eso? Ok, Martín, no sé si quieras compartir algo, y luego yo lo complemento con todo gusto, sí. Bueno, hay prácticamente dos maneras, tú es bottom up o top down, ¿verdad? Se facilita mucho cuando desde el top management trae un programa y pide a toda la organización pues sumarse a esos programas. La historia que hemos tenido es todas las transformaciones que hemos tenido de negocio. Ahorita la bandera es digital, pero constantemente nos estamos transformando. Unos programas son liderados por top management, lo cual facilita mucho esa resistencia. Y no obstante, la hay, pero hay maneras, ¿verdad? O hay mecanismos. Es más complicado cuando es bottom-up, más sin embargo, en este mundo también donde las cosas van cambiando, donde se requiere más ser intrapreneurs, es correr riesgos y hacer constantemente propuestas de cambio. Y se logra hacerlo, requiere un esfuerzo, pero una vez que introduce una práctica y que esto también ya se ve como un hábito, o se empieza a incorporar a un DNA de la compañía, el resto del equipo empieza a sintonizarse a colaborar. Entonces, sí, son varias formas. Yo a veces digo, hacerla de salmón no es tan, digo, es muy complicado, pero divertido. Al final, además hay que cuidarse del oso, ¿verdad? Aquellas resistencias que están en el camino. En resumen, es esfuerzos top-down y esfuerzos bottom-up. Correcto. Gracias, Martín. Está buena la analogía del salmón. Totalmente de acuerdo con Martín y complementando lo siguiente. Mira, la literatura dice que el cambio debería ser top-down, ¿verdad? Entonces, cuando tú analizas los casos, por ejemplo, es más, digo, ya no voy a decir nombres de personas, pero
si tú agarras un Tesla, un Google, un Facebook, etcétera, evidentemente la cultura se permeó top-down, ¿verdad? O sea, una idea muy clara del líder hacia abajo, y eso, como dice Martín, facilita las cosas porque están nadando a favor de la corriente, ¿verdad? Estás prácticamente, imagínate como, me gustó mucho la analogía esa del salmón, pues imagínate que estás en un rápido en Veracruz, ¿verdad? Y estás, o sea, ahí lo estás llevando, ¿no? Pero qué difícil es navegar hacia arriba, ¿verdad? Sin embargo, el salmón lo hace y por eso es uno de los pescados más interesantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces sí pasa bottom up, puede ser. Se requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero también hay casos en que el top es el que lo bloquea. O sea, pues sobre todo, por ejemplo, cuando el top dice, aquí las decisiones se toman así, porque es jerárquico y piramidal. Entonces, no hay poder humano que cambie, no hay dato que cambie ese poder de decisión. Es más, puedes tú tener los datos y decir, oye, es que vamos al precipicio, pues vamos juntos. Es más, te aviento a ti primero y luego yo. Entonces, definitivamente, sí es importante ir permeando esa cultura. Pero como dice Martín, yo creo que está muy bien planteado así. Si hay que remar contra la corriente poco a poco, pero el oso también podría ser ese top management, ¿verdad? Que está en contra de que se cambie el paradigma. Y bueno, pues así hay industrias, hay muchos casos, ¿verdad? En donde una industria, una empresa nueva vino a sobrepasar a una empresa que ya tenía dominado el mercado, precisamente por esta toma de decisiones contraintuitivas, no contraintuitivas, sino intuitivas, pero contra realidad, ¿sí? La intuición funciona cuando está alineada a la realidad, pero cuando tu intuición te está dando otra señal, es peligroso, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Martín, Gilberto. Bueno, por el momento no hay alguna otra en el chat. Mira, sí. Sí, Mariana. Comenta lo siguiente. Gracias, Mariana. ¿Hay que tener conocimientos previos en tecnología? ¿O qué conocimientos previos hay que tener para tomar este programa? Buena pregunta. Buena pregunta, Mariana. No, no. Este es un concepto abierto. Yo ya he hecho, hice ese cambio de cachucha, ¿verdad?, de enseñarle a la gente de ingeniería y luego a las personas de negocio y luego a las personas, a los abogados y todo. Entonces hay que encontrar un lenguaje en común. Entonces no es, a pesar de que hablamos de tecnología, no tienes que ser experto en tecnología. Todos son autocontenidos los conocimientos, no se requiere conocimiento previo. Y tocamos la tecnología porque es un área muy importante, pero por ejemplo, para una persona que está en el área de marketing, ¿verdad? Que a lo mejor no sabe de tecnología, sino que su formación o preparación es una especialidad del área de negocio. A pesar de que vemos tecnología de marketing, no es que vayas a programar la tecnología de marketing, sino entender cómo esta tecnología habilita nuevos procesos de negocio y sobre todo genera las capacidades de inteligencia. Eso es lo más importante, porque no se trata nada más de automatizar un proceso, sino de cumplir, de llenar el ciclo a realmente generar una capacidad de aprendizaje y de inteligencia de la organización. Muy bien. Muchas gracias, doctor Gilberto. No sé si hay otra pregunta. No hay. Dice Mariana. Y no hay otra pregunta. Bueno. Yo tendría una más, si me permiten. ¿Hay alguna diferencia en la aplicación o en la forma de aplicar estos conceptos entre una empresa grande o pequeña, mediana? O sea, ¿el tamaño hace alguna diferencia? Fíjate, Daniel, que el concepto es prácticamente el mismo, porque es un concepto que surge del individuo. O sea, la capacidad de inteligencia surge de un individuo. Entonces, cuando tú empiezas a modelar la inteligencia de un individuo hacia lo colectivo, aplicaría desde un colectivo de 2 personas, 3 personas, y luego se va haciendo más complejo, pero los principios son los mismos. Okay. La diferencia es que es un reto mucho más grande, que eso yo creo que también en el área de negocio está muy claro. Una pyme puede realmente transformarse muy rápidamente, un elefante
para hacerlo cambiar, o sea, cuando tiene la inercia, es muy difícil. Imagínate un tráiler, ¿verdad? Un tráiler con carga. ¿Cómo lo frenas? ¿Cómo lo cambias? ¿Verdad? Y una motocicleta, pues, vira. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el principio aplica para los dos entornos. Es más rápido hacerlo en una pequeña empresa. Es más complicado hacerlo en una empresa grande. De hecho, vamos a compartir ejemplos. Martín, lo que nos compartía, pues, es de una empresa muy grande, ¿verdad? Una empresa transnacional. Pero también en ocasiones algunas personas preguntan, bueno, ¿cómo se aplica esto en una pequeña y mediana empresa? ¿Verdad? Que cuando aplican tecnología, fíjense, una pequeña empresa podría facturar lo que una empresa grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de capitalizar conocimiento, ¿no? Martín, no sé si quieras abonar algo en cuanto a estas dimensiones de la empresa pequeña y la grande. No, digo, como tú comentas, son conceptos, y yo le pondría prácticas universales, ¿verdad? Tú has repetido durante esta sesión el tema de colectividad, ¿no? Y es lo que buscamos. El compartir conocimiento es buscar cómo acelerar precisamente que la compañía, del tamaño que sea, atienda un mercado, crezca hacia un mercado, se diversifique. Todo eso se da en base a esa colectividad de conocimiento interno y externo. Armar redes internas, armar redes con externos del tamaño que tú quieras, es para un propósito. Y no es otra cosa más que buscar un crecimiento, buscar prosperidad, tanto a la empresa y todos sus individuos, ¿verdad? Entonces, el tema de colectividad aquí es la clave. La colaboración, la generosidad en compartir este conocimiento, que ayude a romper estos hilos, que son los que también nos bloquean mucho de este proceso. Y bueno, pues esto se va construyendo hasta que no te das cuenta que es parte de tu DNA de compañía. Muchas gracias. Exactamente. Ese me encanta también como Martín lo ponía, Martín lo plasma de que sea parte del DNA, es decir, ya evolucionaste. O sea, eso es lo que significa, ya evolucionaste y ya ahora ya no eres una empresa o una organización tradicional, sino eres una organización que aprende o una organización inteligente. Muy bien. El tema de compartir conocimientos es clave. Se va generando en esa cultura. Entre más se comparte el conocimiento, es multiplicativo. Yo te comparto conocimiento y vamos aprendiendo juntos. No es de que tú lo tengas y yo lo tengo. Y el más que compartirlo es usar este conocimiento, ponerlo en la práctica. Evidentemente una experiencia previa te habilita para que te avientes al siguiente nivel. ¿Sí? Ahora está de moda mucho hablar de ecosistemas. Siempre han estado ahí, simplemente los desconocemos. Exacto. Monterrey, por ejemplo, Monterrey tiene unos ecosistemas impresionantes, tiene 14 clusters, tiene el Nuevo León 4.0, el Digital Hub, está el Distrito Tech, las universidades en sí tienen N laboratorios. Y, pues, desgraciadamente, por desconocimiento, no aprovechamos el acceso a ese conocimiento, que la capitalización no es tanto de documentos. Capitalizarlo tiene que ver con ponerlo en práctica y obtener resultados. Si no hay resultados, seguimos en el rollo igual que de innovación. Mientras que no tenemos nada implementado, seguimos en el PowerPoint. Entonces, hay que capitalizar usando este conocimiento, compartirlo y todos ganamos. Es un sistema colectivo. Correcto. Y como luego dice en el PowerPoint, aguanta lo que le pongas, ¿verdad? Interesante es ponerlo en la práctica. Es correcto. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo gracias. Antes de finalizar la sesión y agradeciendo mucho al señor Martín y al doctor Gilberto y al doctor Daniel, quisiera comentar que este programa inicia en abril. Entonces sí tiene una duración de 24 horas. Sin embargo, durante todo este mes de abril van a estar repartidas por semana. Entonces, de todas maneras, esta información la van a tener en sus correos y cualquier duda, podemos hacer una entrevista uno a uno con mucho gusto. Gracias, Brenda. ¿Puedo subir alguna otra pregunta de aquí de nuestra audiencia que se animaran a...? No, perdón, y buenas tardes, Antonio Encinas de Grupo Nutec. ¿Cómo estás, Gilberto? Gusto saludarte. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, Antonio? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Sí.
Una disculpa, primeramente, Brenda, me conecté muy tarde, voy saliendo de una junta. Definitivamente es un tema que nos interesa aquí en UTEC. Sí me gustaría que me contactaran o yo les mando un correo para tener esa entrevista individual y tocar el tema. Me perdí la sesión, tengo 10 minutos que me conecté. Aproveché las preguntas y respuestas, pero bueno, hablamos en estos días, ¿no? Desde luego, sí. Antonio, sí, estamos. Gracias, Antonio, gusto saludarte. Igualmente, Gilberto. Sí, gracias, Antonio. De todas maneras, aprovecho para comentar que la sesión se grabó. Por ende, te la vamos a compartir con mucho gusto. Y perfecto. Y damos una plática, con muchísimo gusto también. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, doctor Gilberto, yo creo que damos por terminada la sesión. No sé de si acuerdo. Un mensaje final, una despedida. Sí, nada más, bueno, agradecerle mucho a Martín por habernos acompañado, agradecerle a Daniel por la introducción y también las preguntas muy interesantes, agradecerle a todo el equipo de Educación Ejecutiva por haber organizado la sesión y a todos los participantes, como comentaba Brenda, pues les pueden hacer llegar la grabación de la sesión o ya más a detalle lo pueden contactar a ella con mucho gusto y pues que tengan un excelente día. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos en comunicación.